justicia. ¿A quién le llaman justicia? A la moral de un juez que se vende por la avaricia. ¿O qué es justicia? Una palabra ficticia que nos tiene jodidos y en nada nos beneficia. Melissa, la vida de una familia hizo trizas. Mató a dos personas por ir manejando deprisa. Pero como tiene un apellido impronunciable, la justicia le dice que ese hecho no es condenable. O capturan a un ladrón en una persecución después de haberle robado a una señora su pensión. Lo lógico es que ese bribón termine en prisión. Luego te enteras por la TV de su liberación. O más fácil me pongo saco y corbata, me vuelvo político y al país le robo plata. Total, la justicia no te mata por ser rata, menos que tú te mates como el ex líder de Labra. O como la señora acá que compra fiscales para tener un beneficio en los tribunales, rodeada de lacras que camuflaron plata y al final su misma gente está que la delata. ¿Qué es la justicia? Nadie responde. Y si alguien sabe si está viva, que me diga dónde. Va a decirle que tiene que hacer lo que corresponde, pues parece que de su propia gente se esconde. Quisiera saber quién es el que imparte esa justicia que no llega a ninguna parte. Me pongo a pensar que esa plata que llegué a prestarte no te la cobro y me sale más a cuenta matarte. Y vamos al grano, si espero la justicia me voy a hacer anciano. Y cuando reaccionen ya todo será en vano. La justicia ya la habremos tomado con nuestras propias manos. Y vamos al grano, si espero la justicia me voy a hacer anciano. Y cuando reaccionen ya todo será en vano. La justicia ya la habremos tomado con nuestras propias manos. Un ladrón mata un tombo en la avenida y no pasa nada, la gente rápido se olvida. Pero si un policía mata a un ladrón que está robando en la vía, el policía se va preso el mismo día. ¿De qué justicia me hablan? Si es lamentable que siempre tenga que salir perjudicado un padre. Que por ley casi siempre un hijo se queda con la madre, sin importar siquiera que sea una puta irresponsable. La gente está reclamando justicia por vivir en un mundo que está lleno de inmundicia. Ya que la justicia se ha vuelto una puta ramera que se vende a quien tenga más gruesa la billetera. Ya no sirve de nada las leyes, los que han robado millones viven como reyes. Esa narcopolítica de tanta gente cínica ha hecho que el Perú esté en una situación crítica. Si Enrique le han matado a su hijo menor que solo estaba en la esquina parado, le quisieron robar un fono recién comprado, pero como puso resistencia en el suelo le han disparado y lo han matado. Al ladrón lo habían atrapado, pero por falta de pruebas terminó liberado. Y Enrique, como en la justicia nunca ha confiado, hizo que el matón aparezca en tres diferentes lados. ¿De qué le sirve una mujer golpeada denunciar a quien le dejó la cara moreteada si la misma justicia no le da solución y solo ve su caso cuando está muerta en un cajón? Y vamos al grano, si espero la justicia me voy a hacer anciano. Y cuando reaccionen ya todo será en vano. La justicia ya la habremos tomado con nuestras propias manos. Y vamos al grano, si espero la justicia me voy a hacer anciano. Y cuando reaccionen ya todo será en vano. La justicia ya la habremos tomado con nuestras propias manos. Hey, Terco 92. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está la justicia? Cuando quieras, donde quieras. ¡Ey!